Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tendríamos que hacernos nosotros mismos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto somos capaces de entregar a Dios? Esta sería la pregunta, una pregunta retórica ciertamente. ¿Cuánto nosotros seríamos capaces de dar a Dios? Ciertamente que aquí no vamos a hablar solamente de un aspecto económico, ¿verdad? ¿Cuántas monedas, cuánta plata, cuánto de oro le voy a dar al Señor? Ya no hay contenida, lleva la oro, ni la de plata, ni va de veña, de jehuya, lleva. Pero sin embargo, quiere algo mucho más, que es nuestra propia vida, es decir, nuestras actitudes. Eso es lo esencial. Y como dice el Evangelio, y lo demás viene por añadidura. En la medida en que nosotros nos esforzamos, nos damos, somos generosos para con la sociedad, para con los hermanos, lo demás viene por añadidura. Esto me hace pensar, ¿verdad?, en los santos, y cada uno de nosotros podemos verlo. En la medida en que uno se compromete, ustedes saben que la misma sociedad, oye esa pea, oye esa cuá, ¿verdad? Entonces, somos generosos. Somos generosos porque no estamos buscando nuestro propio interés. Y eso es lo que tenemos que procurar, pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé esa fuerza, que nos ayude a que seamos desprendidos. Aquí entonces decía, estaba mirando, Jesús estaba controlando, pero ciertamente esta es una forma como el autor sagrado nos hace pensar, un Jesús que está medio pispeando nuestro corazón, nuestra vida. Ella bañandea lleva, ñañe comprometés y na la ñandera pisacueran, o con nuestra sociedad. Comprometerse con la sociedad es comprometerse con el hermano, ¿verdad? Entonces, mañana es una peña de yara. O mi está huerecoje, y hoy la plata, hoy plata, oro, lo que sea, la huerecomía lleva. Pero incluso como queriendo alardear y decir, yo ayudé, o yo ayudo, o yo estoy dando, ¿entienden? Pero tal vez incluso podría dar mucho más, porque está huerecoje. Pero sin embargo, viene y dice esta viudita, que incluso da lo que tenía ella para vivir. Por eso entonces, queridos hermanos, esta pregunta retórica, ¿verdad? ¿Cuántos somos capaces nosotros, ¿verdad?, así como nos dice este Evangelio, de entregar a Dios? O nosotros nos guardamos para nosotros mismos, ¿verdad? Nos guardamos aquello que de cierta manera tendríamos que entregar al Señor. Pero por las dudas, nos guardamos para nosotros mismos. Esto me hace acordar, ¿verdad?, sobre todo de los estudios psicológicos, ¿verdad?, que cuando nosotros somos medio avaros, somos medio tacaños o lo que sea, eso es también una enfermedad que nos viene por la seguridad que de cierta manera nosotros estamos buscando, ¿verdad?, para nosotros. Ciertamente que hay como un instinto de conservación por las dudas en el futuro, si me pasa algo, si tengo que hacer, ¿verdad? Por eso uno piensa, ¿verdad? Es interesante cómo es nuestra sociedad actualmente, ¿verdad? En busca, ¿verdad? Una vez me estaban diciendo, en chiste creo que me decían, ¿verdad? Ciertamente en chiste, como Sebastián Gaboto creo que me dijo, ¿verdad? Voy detrás de los guaraníes, ahí está, voy detrás de los guaraníes. Bueno, es una forma de decir, ¿verdad? Pero tantas veces nosotros tal vez preocupados solamente en eso. Esta viudita que no tiene nada que perder al final de cuentas, pero sin embargo era lo que ella tenía para vivir, era lo que ella tenía verdaderamente entonces para poder continuar su propia vida, pero una confianza total, ¿verdad? Suelen decir luego, y esta es una frase nuestra, da más alegría el dar que el recibir.
Bueno, queridos amigos, vamos a pensar, vamos a pedir al Señor que nos ilumine siempre, que nos dé aquella fuerza, sobre todo de la solidaridad, sobre todo entonces del desprendimiento, el de la generosidad, que podamos entregarnos, donarnos también a los demás. Que así sea. Que así sea.